Avanza la reforma laboral del presidente Gustavo Petro en Colombia. Con el aval de la Cámara de Representantes, la reforma sigue su camino y ahora debe pasar por el Senado antes de convertirse en ley. Los cambios que plantea el proyecto ya generan debates a nivel popular y también político. Y por eso, en Directo América queremos conversar con Luisa Gómez, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo de Colombia. Luisa, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Hola Francisco, muy buenos días para ti y para todas y todos los televidentes. Gracias a ustedes por la invitación. No, buenos días para ti también y gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntándote, ¿cuáles son los puntos más importantes que plantea la reforma? Bueno, Francisco, esta es una reforma que tiene pretensiones básicamente en el sentido de formalizar el empleo, lograr mayor estabilidad laboral, incorporar a nuestra legislación laboral cuestiones que tocan con el derecho internacional y también, por supuesto, avances jurisprudenciales que se habían dado desde hace tiempo a través de las altas cortes del país. Hay que recordar que nuestro Código Sustantivo del Trabajo es un código preconstitucional, es un código de mediados del siglo XX, entonces era necesaria esta actualización, que además también el artículo 53 de la Constitución Política ordenaba que se hiciera, y esa es la pretensión fundamental que tiene el gobierno con esta reforma laboral que está en este momento en el trámite de debates ante el Congreso de la República, como tú muy bien lo manifestabas. A simple vista, por decirlo también en algunas palabras, el cambio en los tipos de contrato va en beneficio directo de los trabajadores, ¿verdad? Pero con la exigencia de la exigencia que la ley le pondrá a las empresas para contratar a todos quienes hoy estén bajo contratos de honorarios, lo que también, como yo decía a simple vista, parece ser muy bueno para los trabajadores, ¿no le pondrá mucha presión a las empresas y aumentará el riesgo de despidos? Bueno, la verdad es que a nivel mundial se ha demostrado que a mejores condiciones laborales, a mejores condiciones de empleo, le sigue también un desarrollo empresarial que es mejor. Y eso es apenas elemental. Si nosotros garantizamos que las personas tengan estabilidad en el empleo, que tengan salarios justos, que se les respeten sus derechos laborales, eso significa también que los trabajadores y las trabajadoras van a poderse incorporar a otros escenarios del mercado que impulsan la economía. Me refiero específicamente a, pensemos en el proyecto de vida, la posibilidad de acceder a créditos, de que un trabajador o una trabajadora se anime a estudiar, a comprar una casa, a acceder a bienes y servicios que ofrece el mercado, en tanto que tiene estabilidad y tiene unas condiciones del poder adquisitivo que le permiten acceder a estos beneficios. Entonces, es muy importante que a la hora de ver lo que significa este proceso de reforma, no lo analicemos exclusivamente en el marco de lo que toca con el Código Sustantivo del Trabajo, que sería el que está siendo básicamente modificado acá, sino que lo analicemos de una manera más completa y más amplia, y precisamente es por ello que finalmente va a redundar en beneficio de las empresas. Por supuesto, también los empresarios y las empresarias requieren que haya una demanda de los bienes y los servicios que ofrecen, y esa demanda va a tener una recepción mejor en la medida en que tengamos empleos más estables, empleos con mejores remuneraciones. El escenario parece, pinta muy bien en realidad para todo lo que está explicando respecto de los beneficios a los que podrían acceder los trabajadores en cuanto a educación, por ejemplo, a créditos. Sin embargo, me gustaría volver a repetir la pregunta respecto de las empresas. Las empresas que no tengan la capacidad, por ejemplo, para contratar a todos quienes hoy día están bajo honorarios, ¿qué ayuda van a tener o de qué forma podrían salir del paso? Para no arriesgar, digo, el trabajo de sus trabajadores. Sí, Francisco. La reforma también contempla medidas específicas para las micro y las pequeñas empresas, y no solo la reforma laboral, sino que también en la reforma pensional, que ya es una ley
de la República, se toman medidas en estos casos. Entonces, tenemos unos programas que subsidian a las pequeñas y a las microempresas por la generación de empleos de mujeres y hombres, jóvenes, de personas en condición de discapacidad. Los nuevos empleos son también apoyados con subsidios para la nómina. También se contemplan, y por eso les digo que no podemos ver aisladamente lo que toca con la reforma laboral, sino que cuando lo complementamos con el resto de reformas que está proponiendo el gobierno, nos damos cuenta que efectivamente hay un apoyo a la micro y a la pequeña empresa. Entonces, en la reforma pensional también se establecen unos criterios para que se puedan hacer los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social por el tiempo que laboran los trabajadores y las trabajadoras, de manera que aquellas empresas pequeñas que no pueden contratar trabajadores a tiempo completo, que tienen trabajadores a tiempo parcial o que sus modalidades de contratación son diversas, entonces van a tener también la posibilidad de hacer los aportes acorde con esas organizaciones empresariales que tienen. También hay estímulos o acompañamiento para estos procesos, específicamente lo contempla la reforma laboral para la que la pequeña y la mediana empresa no solo tenga la formación y la capacidad de asumir el proceso de la reforma laboral, sino adicionalmente que sepa cómo acceder a todas estos beneficios y apoyos adicionales que está dando el gobierno, porque por supuesto también pensamos en eso. De hecho, gran parte del empleo en el país es generado por la micro y la pequeña empresa, y eso no es algo que desconoce el gobierno nacional, sino que por el contrario está siendo contemplado. Y de hecho, pensemos, Francisco, que esa micro y pequeña empresa también se ve beneficiada en la medida en que existan esas mejores condiciones laborales, porque algo que a veces se pierde de vista en los debates es que la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan un mayor poder adquisitivo y una capacidad de consumo mejor también va a redundar en beneficio para estas pequeñas y medianas empresas, en tanto que pensemos en las más pequeñas, pensemos en la tienda del barrio, pensemos en los talleres más artesanales. Obviamente son empleadores y son formas de organización empresarial que se van quedando en el camino en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras van perdiendo capacidad de consumo. Entonces ya la posibilidad de activar estos pequeños comercios también y estas pequeñas empresas, cuando nosotros garantizamos que los trabajadores y las trabajadoras tengan salarios dignos y justos, creo que es algo que no puede perderse de vista. Ahí está el gobierno también teniendo en consideración a esos pequeños y microempresarios. Y justamente hablando también de la diferencia entre los pequeños y microempresarios y estas ayudas, ¿qué pasaría con los grandes? Por ejemplo, el principal empleador por prestación de servicios hoy es el mismo Estado. ¿Qué pasa con esos miles de contratistas si se aprueba la ley? Sí, hay que diferenciar acá cuál es el círculo que compone la incidencia de la reforma laboral. Entonces ahí tenemos que decir que para los trabajadores del Estado hay que diferenciar los empleados públicos de los trabajadores oficiales. Entonces, los empleados públicos en la parte individual no están cobijados por la reforma laboral que en este momento se está proponiendo, porque sus relaciones de trabajo son relaciones legales y reglamentarias. Es decir, que tienen unas disposiciones normativas específicas que regulan ese tipo de vinculación. Tenemos adicionalmente a los trabajadores oficiales. En el caso de los trabajadores oficiales, la reforma laboral aplica en la parte individual para las condiciones de contratación incluso en la terminación de los contratos de trabajo. ¿Sí? Que no incluyen las otras formas de contratación de carácter civil y comercial. Claro. Es decir que acá en la parte colectiva, discúlpame, la parte colectiva aplica para trabajadores y trabajadoras del sector privado, así como del sector
público, excepto para los y las empleados y empleadas públicas que en la parte de negociación no están incluidas dentro de esta reforma. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que ver desde el objeto cuál es el margen de incidencia de la reforma laboral.